Ni hablar. Me ganaste de nuevo, Raimundo. Hermano, esto es cuestión de condición física. Ay, cálmate. Ya, ya vámonos a las regaderas, ya, hombre. Ya para irnos. Me siguen llegando correos de universidades de España para que vaya a terminar mi carrera y tenga pase directo a la maestría. Ay, pues ya decídete, ¿no? Además, a tu mamá le daría mucho gusto. Sí, ya sé. Esos son sus planes para mí. Pero yo no estoy tan convencido. Bueno, pues espero que pronto se te aclare el panorama. Cuídate, hermano, nos vemos. Nos vemos, cuídate. ¿Artista en el club? ¿A yo? No, hombre, no, no, para nada. Sí, sí. Eres una extraordinaria cantante. ¿No te lo habían dicho? Pues, no. Pero, no, hombre, lo hago para que no se me haga tan difícil el trabajo. Pues, de verdad, me cautivaste. Y esa voz angelical no podía ser más que de alguien aún más hermosa que su canto. Gracias. Me llamo Raimundo. Yo soy Belén. Encantado de conocerte. A ver, hoy estuvo tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa? Es el que está en el coche. ¿A poco ese es el bombón del que me venías platicando? Oye. Para que veas que no te echo mentiras. Hola. Hola, Belén. ¿Ya terminó tu turno? Sí, sí, ya me voy a mi casa. Me quedé a esperarte para darte un aventón. Ay, no, hombre, no, ¿cómo crees? Es que mira, yo me voy con Carmela porque vamos para el mismo rumbo, ¿verdad? No, pero ¿qué crees? Que me acabo de acordar que me tengo que ir para otro lado, ¿eh? Pero mira, yo sé que te dejo en muy buenas y fuertes manos, ¿eh? ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós, adiós! Ya te encargaron conmigo y tengo que dejarte sana y salva en tu casa. ¿Vamos? ¿Sí? Sí, vamos. Este es mi coche, ven. Por acá. Sube, ponte cómoda. Sí, adelante. Bueno, no es necesario que me acompañes hasta la puerta. No era necesario, pero no quiero desaprovechar ningún momento para continuar viéndote. ¿Belencita? ¿Qué amigo tan finolis te trae? Ay, no, doña Sebastiana, no es mi amigo. Él es Raimundo, él es socio del club donde yo trabajo. Pero espero que seamos algo más. Ay, de veras que qué bonito es lo bonito, mana. Doña Sebastiana. Bueno, aquí vivo. Me voy. Bye. Belén. Te veo pronto. Entrada en mis sueños. Sí, nos vemos pronto. Adiós. Hija. Ma, mi amor, qué bueno que ya llegaste. Ay, llegaste muy rápido. Sí. ¿Tomaste muy rápido el pecero? No, hoy
Hoy vine volando. ¿Volando? Hola, ma. Hasta que llegas, no sé en dónde te entretuviste toda la tarde. En algo fantástico que no esperaba que me ocurriera. Pues te me vas olvidando de distracciones. Tienes que estar muy concentrado porque Amaya ya me confirmó que viene de España a pasar el verano. ¿Qué? Que tu mamá se comprometió con Amaya en que la ibas a pasear. Y hasta la ibas a llevar a la playa. Mamá, no me gusta que tomes decisiones por mí. ¿No pensé que Amaya te desagradaba? No, no es por ella. Mejor aquí le paramos, ¿sí? Que no voy a dejar que nada me arruine el día de hoy. Creo que nuestras intenciones para Raimundo y Amaya no se van a concretar, Leonor. Yo me voy a encargar de que nada arruine el futuro que tenemos preparado para nuestro hijo. Oye, es que no me siento cómoda. No estamos haciendo nada malo. Pues no, pero ¿y si alguien se molesta o nos dicen algo? Ay, no tienen por qué. Hoy estás en el club como una invitada, no como una empleada. Bueno. Y estás en todo el derecho de disfrutarlo conmigo. Ay, bueno, pero tú primero. Yo no. La verdad es que no quieres meterte conmigo porque no sabes nadar. Claro que sé nadar. Es más, ahí voy. Pero ayúdame porque me voy a resbalar. A ver. ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Nada! Sí sabías. Sí. Ay, Raimundo, acuérdate que tú y yo no somos iguales. Ya quisiera yo ser como tú. Porque eres maravilloso. Nos han dejado de llegar mensajes de nuestras amistades que te vieron en el club con esa empleada. No te sorprendes porque sabías que esto iba a pasar en el momento que te dejaste ver con ella. Pues sí, papá. Y no entiendo por qué tanto escándalo. Porque es la muchacha de la limpieza. Ya, papá. No lo regañes, Martín. Déjalo que se entretenga todo lo que quiera con esa limpiadora. Pero en cuanto a Maya ponga un pie en esta ciudad, la botas. No entiendo tu empeño en emparejarme con ella, mamá. No necesitamos de su dinero. Porque nos va a dar poder. Amaya es nuestra entrada a la realeza europea. Amaya es una buena persona. No se merece que la veas como a un pasaporte. Ay, por favor. Pero si tú le gustas porque eres guapo, inteligente, igual que ella. Además, son la pareja perfecta. Mi pareja perfecta la elige mi corazón. Y yo ya se lo entregué a Belén. No voy a permitir que arruines tu vida. En eso tienes razón, mamá. Y no voy a echar a perder mi vida haciéndote caso. Y si me voy a casar, Belén es la única con la que pienso hacerlo. Te guste o no. ¡Raimundo! Muchacha, muchacha. ¿Podrías traerme unas toallas limpias, por favor, y llevarte esa? Sí, señora. Y buenos días. ¿Puedo dejar esto aquí? Sí, claro. Déjalas ahí en la mesa, por favor. Ah, sí, claro. Thank you.
Adelante. Perdón, señor, ¿me llamaba? Sí, Belén. La señora vino angustiada porque no encontraba su celular. Lo busqué con la aplicación que los localiza y me alivié al ver que mi celular seguía en las instalaciones del club. El resultado que la búsqueda del teléfono arrojó resultó ser tu casillero. Le pedí al conserje que lo abriera y encontramos tu celular. No, pero señor, yo no lo puse ahí. Debe de haber un error. No te llamé para pedirte explicaciones, sino para informarte que a partir de este incidente no puedes seguir laborando en este club. No, señor, por favor, no me haga eso. Debe de haber un error, una explicación para esto. Agradece que la señora no te va a denunciar ante la policía porque recupera su pertenencia. Lo siento, pero no puedo evitar que te respira. Así que desocupas tu casillero y te retiras inmediatamente. Señor, por favor, déjeme explicarle. Te retiras. No entiendo cómo lo hizo, pero ¿qué ganaba quitándome mi trabajo? Que te des cuenta de lo que te puede ocurrir si no te alejas de mi hijo. Usted es la mamá de Raimundo. Así es, y espero que sea la última vez que sepa de tu existencia. Pues no. Usted no va a lograr destruir nuestro amor. Nos amamos, y así me corra de todos los lugares a donde yo consiga trabajo. No va a lograr separarme de él. Oye, ¿pues qué pasó? Apenas llevamos un par de vueltas. Es que ya va a ser la hora de salida de Belén y muero por verla. Ay, yo sé, Belén está guapísima, pero tiene razón tu mamá, le hace falta clase, distinción, ¿no crees? Pero le sobra dulzura, sinceridad, amor. Y no quiero que vuelvas a decir algo así sobre ella, ¿ok? Está bien, tranquilo. Carmela. ¿Qué pasó? Quiero decirle a Belén que ya estoy listo ya para irnos. ¿Dónde anda? ¿Cómo que dónde anda? Pues bailando con la más fea. La pobre me la despidieron y no le dieron ni chance de probar de que le habían puesto un 4. ¿Qué? Con nada de lo que hagas vas a separarme de Belén. Date cuenta que perteneces a la clase privilegiada y una mujer como la limpiadora solamente es un estorbo para tu futuro. Pues si el dinero es el problema, primero renuncio a él antes que a Belén. Hablas así porque todavía eres muy joven y nunca has sufrido carencias. Pues por el amor. Estoy dispuesto a arriesgarme. No me colmes la paciencia. Dejas este jueguito porque lo dejas. Y te quiero muy atento en la cena que le estoy organizando a Maya. ¿Entendiste? Perfectamente. Y aquí me verás en esa cena. Ay, no sé, no estoy segura de que sea buena idea. ¿Por qué mejor no nos mantenemos discretos? No hay que provocar a la suerte. No. De ninguna manera. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestro amor. Confía en mí. Confío en ti. Vamos a hacer lo que tú digas. ¿Sí? Sí. Quiero que me cantes. Mis ojos te buscan solo a ti. Y creo que esa mirada me hizo venir. Porque te enamoré y decidiste seguir hacia mi corazón que te haría sufrir. Perdón, si te hice alguna vez llorar y si mi orgullo ganó. Mis ojos te buscan solo a ti. ¿Raimundo va a tardar mucho en llegar? No creo. A lo mejor te está preparando una sorpresa. Buenas noches, familia. Buenas noches. No nos dijiste que ibas a traer una invitada. No era necesario que avisara, mamá. Belén es mi novia y me acompaña donde quiera que voy. Me da mucho gusto verte, Amaya. A mí también, Raimundo.
No sabía que tenías novia. Lo sé, Amaya. Entre todas las cosas que mi mamá te dijo, seguro lo omitió. Pues sí, y la verdad es que he de reconocer que me había ilusionado. Ahora me doy cuenta de que he sido una tonta. No, Amaya. Tú eres una muy buena chava y me caes muy bien. Ya, pero estás enamorado de otra. Y además es muy guapa. Sí, la amo y mucho. Pero eso no quiere decir que no te pueda llevar a conocer la ciudad. Bueno, ya vemos. Te largas inmediatamente de mi casa. No, señora. Yo vine con Raimundo y no lo voy a dejar solo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Mira qué hacerle esta grosería, Maya. ¿No me exigiste que estuviera en esta cena, mamá? Te llevas a esta limpiadora de la casa y le pides una disculpa a nuestra invitada. Yo creo que va a ser lo mejor. No tiene caso que esté en un lugar en donde no se me aprecie, Raimundo. Muy bien. Entonces nos vamos los dos. No te atrevas. Ya le expliqué a Maya y me va a comprender. Que tengan buenas noches. Vámonos. Ya no te sientas mal por mi mamá. Ella se lo buscó. Ay, sí, pero te estoy causando problemas. Y a fin de cuentas son tus papás. Lo que hago para defenderte de quien sea no es un problema. Lo hago porque te amo. Lo sé, yo también. Y siempre lo has hecho. Y lo voy a hacer por siempre. Porque estaremos juntos toda la vida. En cuanto nos avisaron del hospital. ¿Cómo están nuestros hijos? El doctor todavía no sale a dar noticias. ¿Familiares de Raimundo Tostado y Belén Hernández? Nosotros somos los padres de Raimundo. Y nosotros de Belén. ¿Cómo está nuestra hija? No les tengo buenas noticias. ¿Qué me pasó? Sufriste un accidente, pero ya estás mejor. Sí, ya me acuerdo. ¿Cómo está Belén? Lo más importante es que te recuperes. Díganme cómo está. Te lo ruego. ¿Cómo está? Belén no sobrevivió al accidente, está muerta. Que Belén esté muerta. Tranquilo, hijo, puede recaer. ¡No me importa! No, ¡llévame con ella! ¡Exacto! ¡Tengo que verla! ¡No puedo creer que haya muerto! Podemos entender que estés en un estado de shock, pero no puedes ver su cuerpo, ¿sabes por qué? Porque nosotros te trajimos en este hospital privado y ella se quedó en el centro de salud con sus padres. ¡Entonces voy a ir a su casa! A ver, tú no vas a ir a ningún lado. ¿Ya te calmas? Hasta que nuestro médico no te dé de alta, tú no vas a ir a ninguna parte. Y ni pidas el celular, ¿eh? Porque tienes que estar tranquilo. Además, es mejor que ya te vayas haciendo la idea de que Belén está muerta. Papás de Belén. Pues no se va a poder porque ellos no están. Los voy a esperar. Tienen que decirme que Belén no está muerta. Ellos dejaron la vivienda. ¿Por qué? Pues porque no pudieron con la pena. Solo vinieron por algunas cosas y se fueron. ¿Y Belén? ¿La vio? ¿Y cómo la íbamos a ver? Si se la llevaron directo del hospital para sepultarla en su pueblo. ¿Y sabe qué pueblo es? Ay, no, hombre. Y ni cómo preguntarle.